inicio a esta exposición con una primera parte que yo lo denomino estructura y contexto. Para poder ubicarnos en la coyuntura actual, hay que tomar en cuenta razones históricas. En ese sentido, yo he sido activista tanto del movimiento catarista como también he estado apoyando a la CESUD-CB, no solamente desde el año 79, sino también en esa coyuntura donde estuvo Felipe Quispe y ha marcado precisamente su intervención en la historia como un movimiento muy importante que ha sabido recuperar toda una lucha, toda una aspiración que se ha tenido desde la misma instauración de la colonia. El pensamiento catarista en realidad ha sido esbozado bajo un esquema sociológico que lo hemos denominado por entonces el colonialismo interno. Entonces, el colonialismo interno suponía una contradicción tanto en lo socioeconómico como también en lo nacional cultural, nosotros lo denominábamos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que hemos podido nosotros percibir que el problema colonial es el que tiene mayor profundidad histórica desde, básicamente desde la colonia data, digamos, esta lucha, y no así, digamos, la mera lucha de clases que enarbolaban las corrientes marxistas. En ese sentido, hemos marcado una línea de comportamiento político en el sentido de que se debería superar la explotación económica, la discriminación social y racial, y también en esa medida identificábamos que esto era, digamos, un problema estructural. Desde los años 70 prácticamente hemos desarrollado grandes esfuerzos en varios ámbitos, tanto universitarios como también en el ámbito de los movimientos sociales, ¿no? Y puedo recordar yo, y están prácticamente amigos también acá, de los años 70 cuando se han empezado, digamos, a fundar dos corrientes así políticas, podríamos llamarlo el MITCA, básicamente, que es la corriente indianista, y el MRTKL, ¿no? Entonces, se han tenido resultados no muy satisfactorios por entonces, pero básicamente la ideología ha sido bastante certera en nuestra corriente de pensamiento, ha marcado lo que se llama la política de descolonización. Pero lamentablemente se ha tenido también una serie de traspiés, y yo considero básicamente que esa especie de alianza que marcó Víctor Hugo con Sánchez de Lozada ha sido lapidario, ¿no? Y por entonces la corriente catarista estaba fraccionada, no estaba ya, digamos, íntegramente. Más ha sido una alianza, digamos, de una persona que era Víctor Hugo Cárdenas, si no me equivoco, va a estar mañana, y sus adherentes, sus familiares, que han hecho ese tipo de alianza. Y eso prácticamente ha sido una especie de rifar, digamos, este proyecto histórico, ¿no? Si no se producía ese hecho, obviamente Víctor Hugo hubiera estado en lugar de Evo, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que habría que destacar, que habría que remarcar. Sin embargo, ya ha habido una especie de hegemonía que se llama ideológica de lo que viene a ser el catarismo, y esto lo han retomado, digamos, corrientes que antes eran contrarios al catarismo. En la universidad nosotros debatíamos, por ejemplo, con Pablo Solón. Pablo Solón no era un tipo radicalmente marxista, y él conocía mejor la historia de la ex Unión Soviética antes que nuestra realidad, ¿no? Pero actualmente, obviamente, es uno de los mejores portavoces, digamos, de estos movimientos indígenas y originarios, ¿verdad? Son paradojas de la historia. Sin embargo, es necesario recordar todas esas experiencias. Esa es una parte fundamental para poder, digamos, comprender la parte estructural de nuestra historia. Ahora, en lo económico también habría que resaltar algunas cuestiones que me parecen muy importantes. Bolivia se ha destacado básicamente
desde la colonia mismo por una política de exportación de materia prima, de recursos naturales, ¿no? Su modelo, su patrón, digamos, de desarrollo ha estado basado en eso. Y ya desde los años 1904, cuando había el auge del estaño, se empezó a proponer la industrialización de esas materias primas, que ya no seamos, digamos, más vendedores de materias primas, ¿no? Entonces, a diferencia de otros países como Alemania, por ejemplo, tiene una industria basada en capital y tecnología, ¿no? La China está prosperando en base a una industria, digamos, intensiva de mano de obra, ¿no es cierto? Sin embargo, en Bolivia, desde 1904 es cuando se debate, digamos, el tema de la industrialización y que no han podido básicamente los gobiernos entender, implementar, desarrollar, digamos, un modelo de desarrollo que pueda superar, digamos, esa tendencia de la exportación de materias primas y sustitución de importaciones. Posteriormente hubo el plan Bohan y otra serie de planes que también se esbozaban en ese sentido. Pero aquí surge, digamos, un problema bien importante. En estos momentos, después, digamos, del auge del estaño, de la plata, entramos a una era del gas, de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Y dentro de nuestra economía actualmente, esto hablábamos con un amigo que estaba como ministro de Planificación del Desarrollo actualmente, los que más contribuyen al Producto Interno Bruto vienen a ser el sector de hidrocarburos, la minería y las telecomunicaciones, ¿no? Y esos sectores que son importantes en la economía moderna solamente generan alrededor del 10% del empleo, ¿no? El 10% del empleo, pero contribuyen al Producto Interno Bruto con alrededor del 65% de aporte, ¿no? Y ahora, la mayoría, digamos, del empleo está diseminado entre lo que viene a ser, digamos, el sector campesino, el sector indígena originario, están los microempresarios que tienen, digamos, un aporte en la generación del empleo alrededor del 80%. Sin embargo, su contribución al Producto Interno Bruto es el 7%. En resumen, ¿qué significa esto? Que hay una distorsión grave de nuestra economía y actualmente esta economía, digamos, está en manos del Estado, ¿no es cierto? Asaltar el Estado tanto democráticamente o asaltar vía, digamos, golpe militar es un negocio impresionante, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una alta concentración, digamos, de ingresos que está en el Estado y no hay una diversificación de nuestra economía, por una parte. Y la mayoría, digamos, de la población está en el día a día y que hay una tal vez mayor crecimiento de la pobreza, ¿no? Eso habría que verificar en términos, digamos, absolutos, cuánto en realidad se ha aumentado la pobreza. Como dicen, ¿no es cierto?, en este momento, Evo cumple, pero Bolivia cambia, es un tema, digamos, que habría que debatir, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Nuestra economía está distorsionada, está sesgada terriblemente y los excedentes que se generan, digamos, son redistribuidos a través de bonos, ¿no es cierto? Los bonos son, digamos, más de tipo electorero, de tipo electoral, no son los que te generan, digamos, un empleo, un ingreso sostenible. En este momento hay una precariedad en la calidad, digamos, de los empleos, o hay subempleos, digamos, con mucha precariedad en el área urbana y el ingreso, digamos, en el área rural es mínimo, ¿no? Solamente los bonos, digamos, son paliativos que están llegando a la población y la política, digamos, de gobierno en este sentido está naufragando, obviamente, ¿no? Eso es una caracterización básicamente en lo que viene a ser la parte ideológica, la parte económica. En una segunda parte yo describo la situación política actual. La situación política actual, ¿qué nos demuestra, no? En el último censo que se ha tenido, se dice la población boliviana de condición indígena representa el 62%, ¿no? Pero Evo, digamos, y el gobierno actual obtiene exactamente en su votación alrededor del 63%, 64%. Entonces, casi refleja lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué se quiere decir con esto, no?
que básicamente hay una especie, en la nueva constitución política del Estado, se promueve, digamos, autonomías a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel indígena y a nivel regional, ¿no? Entonces, estas autonomías tampoco tienen mayor consistencia. Yo trabajé en la región del municipio de Curahuara de Carangas. Es un municipio bastante emblemático, tanto en su gestión como también, digamos, en su organización, que es básicamente indígena y originario, ¿no? Allí se propuso, por ejemplo, en la última votación, para que pueda ser un municipio, digamos, con autonomía indígena. Ganó el no, paradójicamente, por pocos votos, ¿no? ¿Por qué ha ganado, digamos, en el municipio de Curahuara de Carangas el no? Porque sencillamente tenía un problema con Turco, un problema de tierras, ¿eh? ¿Qué nos demuestra esto? Que no podemos encapsular, que no podemos encerrar, digamos, a lo indígena en espacios pequeños. En este momento existe una autonomía de facto en La Paz, Potosí y Oruro, una autonomía colla. Yo lo llamo en este sentido que la tendencia, digamos, que en este momento se debería propender es la, en base, digamos, a lo que viene a ser el indianismo y el catarismo, el nacionalismo colla de contenidos, digamos, básicamente aymara y quechua, ¿no? Entonces, en la caracterización coyuntural habría que remarcar esos aspectos. Ahora, en lo que vienen a ser, digamos, las tareas a futuro, en la proyección, ¿qué es lo que habría que proponer, ¿no? Habría que proponer la descolonización a partir de la identificación de lo propio y de lo ajeno, ¿no? La descolonización es desterrar la razón colonizada de ideologías dogmáticas. En este momento, lamentablemente, a nivel, digamos, del gobierno, no están reivindicando lo que viene a ser esta especie de nacionalismo colla, están reivindicando lo que viene a ser el socialismo comunitario, ¿no? Y al asumir el socialismo comunitario, están empezando a imitar y no a ser creativos, ¿no? Patria o muerte, venceremos. Es una especie de dicotomización, ¿no es cierto? Lo andino, lo aymara, lo quechua no está, digamos, en esa línea de confrontación, ¿no? No está en esa línea de anulación al enemigo, sino está en una línea de complementación y de una especie de convivencia, ¿no? Sin embargo, actualmente se está, digamos, distorsionando este proceso, ¿no? De ahí la importancia, digamos, del catarismo y del indianismo en la actualidad. Ahora, yo hubiera querido que esté nuestro hermano Félix Patzi, ¿no es cierto? Él ha sido básicamente uno de los que ha sido damnificado por una especie de dedocracia del poder, porque lamentablemente lo que se puede decir es que en La Paz, en el departamento de La Paz, se ha perdido un liderazgo que se tenía antes, un liderazgo de cuño indianista y catarista, ¿no? Felipe Quispe lo estaba asumiendo con alguna propiedad, pero se ha ido también en esas peleas, digamos, políticas, ha ido perdiendo obviamente vigencia. Pero lo que hay que recuperar a nivel del departamento de La Paz es el catarismo, catarizar el departamento de la Paz, que es el núcleo básico, porque comporta el 30% del electorado nacional y tiene una gravitación muy importante, ¿no? Ahora, también habría que dinamizar este proceso con un protagonismo de gente que básicamente conjugue esas cualidades, digamos, de Evo y de Felipe Quispe, ¿no? ¿Esto qué supone? Que habría que desmarcarse, obviamente, de gente que ha sido catarista, pero que ha tenido mucho que ver en los compromisos con los gobiernos de la democracia pactada corrupta. Entonces, es un aspecto muy importante a futuro. Y en lo fundamental, también hay que contraponer en lo ideológico el catarismo a lo que viene a ser el socialismo comunitario del siglo XXI. Entonces, hay una tendencia a nivel externo que se está manifestando en postular lo que viene a ser el socialismo del siglo XXI. Hay muchos intelectuales que antes, digamos, hablaban de otros temas, ¿no? Podemos citar a este, hay varios, ¿no? Está Dussel, están
los que hablan de la descolonización, ¿no? Que siempre hacen referencia, obviamente, a nuestra historia política, pero antes no, ellos estaban en otra línea, pero tratan de fundir lo que viene a ser el socialismo y el comunitarismo, ¿no? Y tengo varios mensajes que me llegan en ese sentido, donde dicen que básicamente el socialismo del siglo XXI tendría que incorporar, digamos, lo indígena, hacer una especie de antología de las corrientes, digamos, que son más renovadoras, digamos, en ese aspecto, ¿no? Esto supone un análisis muy aparte, que yo creo que no existe el tiempo necesario para poder desarrollarlo. Y simplemente yo me voy a abocar, digamos, al tiempo que se me ha establecido. Y también otro de los aspectos importantes que habría que hacer es la nacionalización del gobierno boliviano. La nacionalización del gobierno boliviano supone la descolonización, ¿no? La descolonización de esos usos y costumbres colonialistas en la administración pública. ¿Cuánta gente, digamos, estará en este momento inmerso en la corrupción dentro del mismo Estado? Porque la práctica colonialista sigue. No por el hecho de que estén presentes en este momento gente de origen aymara y quechua en el gobierno, quiere decir que ha cambiado cualitativamente el Estado, sino que más bien se trata de superar todo este sistema colonial interno que existe, digamos, en el país. Y superar eso es desterrar básicamente todas esas prácticas colonialistas que se van dando a nivel del Estado. Bueno, simplemente quería terminar con eso y agradecerle su atención. Muy buenas noches, agradecido por la invitación recibida por parte de del periódico Pucara. Tenemos exactamente 25 minutos para poder interpretar la realidad nacional. Pero según tengo yo el temario acá, está orientado precisamente a caracterizar las características principales del proceso catarista indianista. La interpretación del por qué el movimiento catarista indianista no logró alcanzar en su lucha el poder político. La proyección política e ideológica del catarismo indianismo, ¿estos movimientos todavía son viables? Como cuarto punto, el enfoque teórico político sobre la descolonización y futuro político en Bolivia. Finalmente, la caracterización del MAS y del actual gobierno en este contexto de lucha, su capacidad y potencialidad de representar los objetivos históricos no alcanzados por el movimiento catarista indianista. El temario es bastante extenso, vamos a tratar de resumir en lo posible, pero desde todo punto de vista podemos decir que el Estado es una estructura, principalmente el Estado boliviano, el Estado republicano, el Estado colonial, como lo llaman, es una estructura de injusticia, de desigualdad y que fomenta la pobreza. Estos tres factores siempre han llevado a la humanidad a la lucha permanente por su liberación, por la reconquista de sus derechos. Y tampoco no es algo extraordinario que en un país pobre, dependiente económicamente, haya nacido este tipo de movimientos, el movimiento catarista y el movimiento indianista. El catarismo como movimiento político militar tiene sus fuentes primarias principales en Chayanta Potosí, la provincia Aroma, Tangazuca en el Cusco, en Potosí con Tomás y Damaso Catari, Julián Paza, Nina, en Ayuayo. También José Gabriel Condorcanqui, respectivamente, en los años 1780-83. Estas luchas se proyectan hasta nuestros días. Estos movimientos políticos militares, si bien tenían el control social y geográfico, carecían del poder de la tecnología militar moderna y sobre todo del poder económico y, por supuesto, no tenían un verdadero apoyo internacional. El catarismo indianismo resurge con Pablo Zárate Vilca en 1899.
se tiene idea ya y se habla claramente entonces sobre un Estado-Nación Aymara, pero en alianza con parte del ejército militar por entonces organizada por las fuerzas sociales de Zárate Vilca, asimismo en unidad con el militar José Manuel Pando y su Estado Mayor. Este ejército es el que destruye precisamente a las fuerzas militares del caudillo de Zárate Vilca, tomándolo preso y ejecutándolo. Asimismo, este proceso catarista indianista se reaviva en el advenimiento, con el advenimiento de nuevos líderes y caudillos indígenas del altiplano y valles del país. Entabla también relaciones y pactos con el entonces presidente Gualberto Villarroel, con quienes convocan al primer congreso indigenal. Como podemos apreciar entonces, se dan varias fases, ciclos o tiempos del proceso catarista indianista en este país, lo que nos demuestra que estos movimientos sociales y militares siempre estaban presentes en el proceso histórico nacional, muchas veces con mayor o con menor impacto. Y no es tampoco una mentira que el proceso revolucionario del 9 de abril del 52 tuvo como protagonistas principales a los movimientos indígenas cataristas indianistas, llegándose a formar un poder político militar paralelo al poder militar tradicional, llegándose a derrotar a las Fuerzas Armadas y la clausura del Colegio Militar en Bolivia. No se puede decir que la clase media y los mineros son las fuerzas preponderantes para el éxito de la Revolución del 52, sino fueron las fuerzas y organizaciones campesinas, como cataristas indianistas, organizándose en milicias armadas campesinas como vanguardia y defensa de la Revolución del 52. Si bien es cierto que no contaban con dirigentes preparados intelectualmente, pero sí estaba presente el pensamiento de un nuevo Estado que reivindique el derecho y la libertad de los más desposeídos y excluidos de entonces. El MNR usó y abusó del poder de las milicias campesinas de entonces, manipuló, los utilizó solamente con fines de defensa del Partido Único de entonces. Luego de una larga fase de dictaduras, nuevamente el campesinado del altiplano y valles fueron utilizados a través del pacto militar campesino con el general Barrientos y los sucesivos gobiernos militares. Ya en los años 70 resurge el movimiento catarista indianista con jóvenes líderes formados intelectualmente. Aquí entramos al segundo punto del tema de hoy, el por qué el movimiento catarista indianista no logró alcanzar el poder político y cuáles fueron sus logros y sus errores. Podemos mencionar primeramente los logros o actos políticos sociales del catarismo indianismo que realizó en los años 70-80 al 2003. Mencionamos claramente que un logro político fue el resurgimiento del movimiento catarista indianista, aunque con visiones y prospecciones divergentes. El catarismo surgió paralelamente al indianismo, el primero con una visión de fundar un nuevo Estado nacional, o más, una especie de nacionalización del Estado nacional en favor de las mayorías nacionales. El indianismo con tendencia a la reconstrucción del Tehuantinsuyo y del Collasuyo. El reconocimiento, podemos mencionar también cómo se reconoció los signos, los símbolos, los valores ancestrales, como acababan de manifestar anteriormente. Uno de los logros más importantes fue la fundación del movimiento sindical campesino en Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con dos brazos activos en lo político, el MDTK, y en lo económico, Coraca, organizado a nivel nacional. En la lucha político-militar, la derrota y la destrucción del pacto militar campesino, que manipulaba los movimientos sindicales rurales. La expulsión del denominado cuerpo de paz, manipulado y organizado por la Embajada Norteamericana. El levantamiento del monumento a Juliana Paz a Tupac Katari como justa reivindicación a un líder tradicional. El pacto suscrito entre el catarismo y la UDP de Hernán Siles Suazo y la lucha conjunta con los partidos políticos de izquierda por el rescate y la vigencia de la democracia en Bolivia.
Finalmente, la derrota de la dictadura militar banzerista a través de 3 elecciones democráticas consecutivas en las cuales los cataristas e indenistas fuimos los principales protagonistas. Los errores cometidos durante el proceso catarista e indenista los podemos tipificar: el no entendimiento y unidad de lucha entre cataristas e indenistas, por divergencias más de liderato que de ideología, que ha perjudicado el avance y la consolidación de estos dos movimientos. Otro error, el de no haber hecho organizar y funcionar adecuadamente nuestra organización económica denominada Coraca en los diferentes departamentos del país. ¿Por qué? Porque había un boicot interno desde el mismo gobierno y a través de los partidos políticos de izquierda. Asimismo, la división al interior de la Confederación, propugnada también por los partidos políticos. Y por último, tal vez nuestro error ha sido no organizar una escuela política de formación sindical. ¿La proyección política e ideológica del catarismo e indianismo son todavía viables? En el entendido de que la política es dinámica, es posible que estos dos movimientos tienen proyección política e ideológica a través de un movimiento de unidad que permita organizar tácticas y estrategias de lucha en el logro de una proyección política a inmediato tiempo, estructurando una férrea organización política, sindical, ideológica y militar. El cuarto punto, tal vez, vamos a resumirlo, el más no tiene capacidad ni potencialidad de representar a los objetivos históricos del movimiento catarista indianista, porque nunca luchó junto a ellos, es más, los confrontó en diferentes instancias. El MAS en el actual gobierno practica la misma política neoliberal que tanto criticó, y afirmamos lo dicho porque actualmente la base económica y política neoliberal no sufrió ningún cambio en el decreto supremo, pues el decreto supremo 21060 está vivito y coleando, gozando de buena salud. El MAS terminará su gestión como terminó el MNR en sus diferentes gobiernos, y el pueblo continuará como hoy, esperando otros momentos de crisis política y económica que nos lleve a un verdadero proceso revolucionario de profundos cambios y transformaciones de un Estado neoliberal a un nuevo Estado catarista indianista sin racismos ni confrontaciones estériles. Gracias. Muchísimas gracias. Unayaya Arunta Siñani Tacpacha Hilata Cuyacanaca. Bueno, quiero agradecer la cordial invitación de nuestro querido Hilata Pedro Portugal y de Daniel y de otros Hilatas y Cuyacas. Bueno, han tocado algunos temas muy importantes las personas, los filates que me han antecedido, pero partiré del tema del Congreso Indigenal, ¿no? Ha sido, al menos para mí, muy importante porque me ha inspirado bastante para poco seguir en esta lucha, ¿no? Este Congreso tiene sus aspectos centrales, ¿no? A partir de ese Congreso nacen las tomas de tierras, nacen las resoluciones, etcétera. No importa quiénes hayan apoyado a su organización. Un tema central que me llamó la atención, ¿no? Un solo nombre, Primer Congreso Indigenal. Los de la selva, la gente de los ayllus, la gente de las ciudades participan bajo un solo denominativo, indígenas, ¿no? Un nombre es importante, un solo nombre, ¿no? Hoy en la Constitución nos colocan 3 nombres: indígena, ordinario, campesino, etc. Es un desastre. Eso nos lleva al fraccionamiento, es perjudicial. Hay que corregir ese aspecto, ¿no? A nivel nacional, internacional, etc., tenemos que alcanzar la unidad con un solo denominativo. No se trata de gustos, ¿no? Se trata de ver la conveniencia política de la unidad. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, nuestros abuelos, en 1945, cuando hicieron el primer Congreso Indígena, lo entendieron así. Fueron más lúcidos. Mucha gente no es dirigente, así se pelean por el nombrecito, ¿no? por el gusto. No les gusta, entonces estaban por ahí. Entonces eso no es el problema central, ¿no?
Después, el tema del MUJA, el Movimiento Universitario Juliana Paza, ¿no? Indios o indígenas que entraron a la Universidad Mayor de San Andrés, la primera etapa en 1970, estuvieron, por ejemplo, Constantino Lima y varios otros, hicieron una gran labor. Luego el 78, otro grupo de gente, otra camada de indígenas aymaras, quechuas, en la UMSA refundaron el MUJA después del septenio. Entonces, de repente el MITCA de los 70 impulsó el movimiento indio Túpac Katari. Esa gente aymara, quechua, realmente fabuloso recordarlos a ellos, ¿no? Después el MUJA también tuvo su accionar importante. Del MUJA nació el TOA, Taller de Historia Oral Andina. Hicieron una gran producción, apoyaron la reconstitución de los ayllus y marcas, etcétera, etcétera. El MUJA, por ejemplo, el año 75-76, Javier Condoreno tomó la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, Túpac Katari. En ese entonces, el sindicalismo era enemigo de las huipalas, yo les comento, ¿no? De los mayicus, les hacían patear a los mayicus, a los jilacatas, etc., ¿no? Entonces, no querían ver las huipalas. Si nos acordamos de las fotos de ese entonces, era complicado, ¿no? Si vemos de las ESUT, se ve de ese entonces. Son una bandera tricolor grande, decía Confederación Sindical, entre sus pancartas. Entonces, después ya no tardó bastante tiempo para que un poco recuperemos nuestra identidad por ahí, por el tema del sindicato. Entonces, del MUJA también nació el Partido Indio, 1978-79, ¿no? Sebastián Mamani, Germán Choquehuanca, Ramón Conde, etcétera, nuestros gilatas que trabajaron, que aportaron. Entonces fueron los inicios, ¿no? Era una época difícil en la universidad, en la UMSA, participar en los comicios para la FUL, etc. Entonces, del MUJA también algo importante, ¿no? Fausto soñaba tener una universidad india, ¿no? Entonces, los del MUJA, a la cabeza de Germán Choquehuanca, hoy se tiene una universidad indígena Tahuantinsuyo, por ejemplo. Es un hito importante, ¿no? Ahí se construye conocimiento, ¿no? Nuevas materias, materias indígenas, etcétera, ¿no? Se va haciendo un trabajo interesante. Después, un otro hito también, ¿no? Los radialistas aymaras, un Pedro Tapia Quispe, y muchos radialistas llenaban los coliseos, movían multitudes los años 70. Había una novela, El condenado del cementerio, se llamaba... el radialista este, Flores Pancara, murió a través de Radio Amauta. La gente en las noches corría de todo lado a escuchar su novela, hizo furor. Después vino Pedro Tapia, hizo sus novelas, igual llenaba coliseos, una multitudinaria audiencia aquí en la ciudad de La Paz y parte de las provincias. Hizo una novela, El presidente indio, soñó Pedro Tapia Quispe. Quiero recordar también a otros radialistas aymaras. Aquí está su hija también, nuestro Hirata Fidel Huanca Guarachi. La cuyaca, si se puede parar, es la hija de don Fidel. Bueno, hay que recordarlos, ¿no? Hemos estado juntos muchos años. Continuando, en cuanto a otros radialistas, los que hicieron la novela Túpac Katari, igual levantó el ánimo, ¿no? Esta novela, escuchado por todo lado, a través de Radio San Gabriel, Fides, etcétera. Si se acuerdan muchos,
a los hermanos Florentino Cáceres y otros más hicieron esta novela. Realmente aportaron bastante en la ideologización, en la toma de conciencia. Los años del golpe, esta novela fue suspendida aquí en La Paz. Entonces se lo llevaron a Puno, transmitía por radio Onda Azul. Entonces en la parte del Perú la gente iba a escuchar en las noches de todo lado, a escuchar, era infaltable, ¿no? Era una novela que impactó en nuestra parte como también en la parte del Perú. Hay muchas cosas que podemos ir un poco recordando que contribuyeron, ¿no?, a que un indígena llegue al poder, no, sí, a la presidencia, ¿no? Entonces no fue una cosa casual, ¿no? Mucha gente aportó desde la radio, desde las universidades, desde todo lugar. Así vamos llegando a las movilizaciones del 2000. También, ¿no?, hubieron muchos errores, muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí está nuestro hermano Walter, un año, nosotros estuvimos trabajando en el Canal 11, debe ser el 86, entonces, en el tema de la recuperación de nuestros símbolos, ¿no?, el movimiento universitario a Paz, el Muja, los Mitcas, etcétera, trabajaron bastante en este tema, ¿no? El calendario Marahuata, calendario con nombres indígenas, etcétera, un calendario propio. Entonces se llega a las movilizaciones del 2000, ¿no?, y de repente desde la Federación Túpac Katari se hizo un diseño de estrategia en base a lo que en la Guerra del Agua fue, ¿no? Se firmaron convenios, pero era firmando, consiguiendo. Mientras aquí en La Paz lo que ocurrió es que se firmó y nos engañaron, no se consiguió nada, ¿no? Ese ha sido un problema central. En ese entonces, de repente teníamos una gran oportunidad de reconstituir nuestros ayllus, nuestras marcas. Entonces, la dirigencia de ese entonces, el 2000, prefirió fortalecer el sindicato y aplastar el levante, ¿no?, el repunte de los ayllus y marcas. En ese entonces, ese ha sido un gran error, ¿no? En este momento, realmente hubiésemos avanzado bastante si en ese entonces don Felipe Quispe y todo el equipo pues empezaba a reimpulsar los ayllus, las marcas, nuestros suyos, etc. Bueno, hay una cuestión fundamental también, ¿no?, en el tema de las organizaciones. Tenemos las mayorías aymaras, quechuas, guaraníes, etcétera, nuestras organizaciones, pero ruralizadas, ¿no? La CESUCB, la Confederación, ahora se llama Confederación Bartolina Sisa, SIDO, CONAMAC, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los del gobierno, las ONGs, etcétera, hacen sus eventos, etcétera, todos creen que los indígenas están en el campo, ¿no? Son campesinos nomás, ¿no? Están en la selva, etcétera, ¿no? Entonces les invitan, etcétera. Entonces, la mayoría de la gente indígena, aymaras y quechuas, vivimos en las ciudades, ¿no? Ya no somos campesinos, ¿no? Somos la mayoría de la clase media es indígena, ¿no? Uno va a las colaciones de grado a la UMSA, el 99% de los que egresan, salen profesionales, son aymaras y quechuas, parece de gran poder, lleno de polleras, ¿no?, el atrio. Entonces, ese es el tema, ¿no?, que el Estado todavía, mucha gente no avisora, no entiende, ¿no?, los gremiales, los artesanos, etcétera. La gente en el censo se ubica muy bien, ¿no?, en las ciudades, somos aymaras, somos quechuas, dicen en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en todas las ciudades, ¿no? Y hemos podido ver, los que no se ubican en su identidad son los profesionales, los políticos, etc., ¿no? Yo tenía un amigo que era director, ¿no?, aquí en uno de los museos, ¿no?, y decía, yo no soy aymara, ¿no?, yo no soy indio, ¿cómo voy a ser? Decía, yo soy mestizo. Entonces le preguntaba, a ver, ¿tu mamá de dónde? ¿No? Mi mamá es de Poller, etc., ¿no? Tu papá también es de Achacachi, ¿no? Entonces, hemos discutido bastante tiempo en Negab, él era mestizo.
Entonces yo le decía, ¿de cómo eres mestizo? Si de repente tu mamá ha trabajado en la zona sur, cama adentro, patrón encima, entonces por ahí salías, le decía, ¿no? Entonces ahora, ahora ya sabe que es indígena, ya reconoce que es aymar, etcétera, ya no es mestizo, ¿no? Entonces hay esos problemas que hay que trabajar. Precisamente porque de repente nos hemos organizado en el área rural, ¿no? Pero los indígenas en las ciudades no nos hemos organizado jamás, ¿no? No hay una instancia que promueva acciones, que defienda a los indígenas, que reclame por todos, etcétera. Entonces falta esta parte de trabajar, ¿no? Ahora, indudablemente a nivel internacional hay varias organizaciones, ¿no? Apareció de repente un CISA, Consejo Indio Sudamericano se llamaba, ¿no? La COICA es la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica. Ahora, estos días, ¿no?, se está realizando un evento internacional indígena, la COI, ¿no? Son indígenas rurales nomás a nivel internacional, ¿no? Entonces hay que organizarnos los indígenas de las ciudades en nuestras ciudades aquí en el Collasuyo, antes, después, en la parte del Perú, en Ecuador, etcétera. Tenemos que hacer una gran fuerza, es importante, ¿no? Recién se habla de los indígenas urbanos, ¿no?, con un poco de preponderancia. Bueno, a modo de terminar, ya tengo muy pocos minutos, entonces… de repente hemos estado nosotros trabajando este tema, ¿no?, de… uno, hacer el segundo congreso indigenal. Ya ha habido un primero, ahora hay que hacer un segundo para estructurar una poderosa organización nacional indígena que realmente dé dirección al país, que luche por todos, porque en este momento estamos andando sin rumbo, no hay una instancia. Donde estemos, toda la gente del área rural, del monte, de la selva, de los ayllus y las mayorías indígenas de la ciudad, donde estemos los profesionales, gremiales, artesanos, etcétera, para aportar, para construir un nuevo país. Hay muchas falencias, hasta en nuestros propios intelectuales, ¿no? Entienden todavía nuestras visiones, nuestras lógicas, algunas partes, ¿no? Estamos pues en un proceso de construcción, entonces tenemos que ir trabajando todos, abrazarnos, para ir avanzando. Bueno, un hallaya y muchísimas gracias. Munat Hilatanaka, Munat Kuyakanaka, Ukamaraki, Munata Akahacha Ciudadan, Kuyakanak Kamire, Castellan Palir, Humanakarus Arunt Apsmawa, Maay Marjama, Takechimampi, Aske Arumakipana y Takpachi Wasanakataki. Ukamaraki wa Yispagarta, Kititek Sarayapke, Akahacha Uñanchawi, periódico Pucara, Kunanteja, Nayara, Chiktanipjetu, Paltañataki, Humanakaro. Hermanos y hermanas, muy buenas noches, hermanos aymaras, hermanos aymaras, y también hermanos que son de color blanco, que están en este auditorio, también igualmente les hago llegar a mis saludos esta noche. Bueno, voy a empezar con un eslogan. La sangre derramada por nuestros abuelos no se puede negociar en este proceso, en esta coyuntura que vivimos en el país. Y esta sangre ha sido derramada por los grandes revolucionarios como es Juliana Paza, Túpac Katari y comenzado por Atahualpa, el primer sangre derramada por la invasión española colonial. Hermanos, hermanas, nosotros, yo soy de una generación de 51, ya nuestros abuelos se habían avanzado y habían dado sus vidas para liberarse y para tomar una decisión política, ideológica. Nosotros, en ese sentido, recogimos, indagamos qué querían nuestros abuelos, porque en las universidades, en las escuelas, en los colegios, jamás nos hablaban de esta historia que estaba enterrada, esa historia desconocida por nuestros abuelos que habían comenzado a
andar en este proceso revolucionario. Entonces, encontrando las raíces esenciales, lo invadido de nuestro gran territorio, nuestro estado tabantinsuyo, esto ha sido fundamentalmente nuestra orientación para tomar como ideología, como catarista indianista. Porque nosotros no queríamos ser parte de este estado excluyente, racista, masacrador a los aymaras, a los quechuas. Entonces, agarramos ese matriz histórico para definirnos como cataristas indianistas para tomar el estado boliviano. O sea, nosotros agarramos ese proceso histórico y tomamos estrategias cómo lo vamos a ir a actuar. Y justamente en el mundo intelectual no se habla de aquellos hombres y mujeres que realmente han contribuido a este objetivo. En Ayohayo tenemos un compañero que está con 70 años, un gran catarista, Antonio Quispe, que se llama. Y ha sido uno de mis amautas, uno de mis asesores. Yo no he buscado un asesor blancoide del pueblo. Yo he buscado mis amautas de mis comunidades. Y otro de los intelectuales ya de este proceso, que tampoco se habla mucho, de este compañero Raimundo Tambo, primer profesor de mi provincia de Ayohayo y el primer abogado de derecho salido de la universidad, hoy muerto, asesinado por el régimen balcerista. Y en ese contexto hemos sido claros nosotros, vamos a tomar este estado, y eso decíamos, el indio poder, el indio al poder. Nadie en esa época nos creía. Peor los izquierdistas, mestizos, hasta algunos izquierdistas aymaras o indios, no nos entendían ni creían. Hoy estamos felices con el compañero Evo Feliz, ¿no? Yo también digo, si mi objetivo ha sido tomar este estado por un indio, por eso no he abierto mi boca hasta este momento, porque soy consecuente con mi ideología, con mi proposición. Y esto ha sido el movimiento catarista. Para esto hemos tomado los mecanismos de la organización colonial, que son los sindicatos. En 1971 lo tomamos este equipo de jóvenes, tomamos las provincias y la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos, encabezada por el compañero General Flores. Y en este objetivo teníamos claramente crear un instrumento político. Y este instrumento político nace con el movimiento revolucionario de Túpac Katari. Nace paralelamente el movimiento indio Túpac Katari. Hay una pelea en este proceso entre nosotros por no tener una visión de claridad ideológica y política. Unos querían el indio nomás al poder y los cataristas, que los llamamos a la cabeza del compañero General Flores, discutíamos en nuestro equipo. ¿Y los blancos? ¿Qué vamos a hacer con los blancos? ¿Acaso les vamos a votar? Y nosotros como cataristas decimos a los hermanos mestizos blancos, no le vamos a votar, le vamos a incorporar. Y esta era la gran diferencia con los hermanos indianistas, que solo el indio al poder. Y hoy parece que está cumpliendo el compañero eso. Por los mestizos rodeados y un indígena en el poder. Y además los cataristas también hemos sido
habilosos para crear nuestros, para avanzar este proceso. Nos hemos incursionado a las radios, hemos incursionado a los estudiantes, hemos incursionado a los, hemos creado instituciones como Minca, Centro Campesino Tupac Katari, que han jugado un hito importante en este proceso de 70-80. En ese momento que los cataristas habíamos dominado esta estrategia, la organización campesina, que es llamado Confederación Nacional Tupac Katari, no les ha gustado a los famosos izquierdistas. No les ha gustado a los famosos gobernantes de ese entonces las dictaduras militares colaboradas por MNR, Falange, todos ustedes lo saben eso. Se unen para quitar este nombre y nos obligan a crear que hoy se llama Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Bolivianos. Este instrumento ha sido creado para tomar el Estado boliviano. Ha cumplido, hemos cumplido nuestro objetivo. Hemos contribuido grandemente a este proceso que hoy se vive. Y esto es lo que los historiadores, los investigadores, no agarran, no investigan. Entonces yo quiero decir con esto que no hemos sido ajenos de este proceso, no hemos estado en ajeno, ni hemos contribuido a este proceso los cataristas indianistas. Pero, ¿qué pasa en este momento, hermanos y hermanas? Este nuevo Estado que estamos creando, este Estado de cambio, no incorpora a estos pensadores y a estos actores en este proceso. Los cataristas no estamos en el gobierno. Cuando un catarista perfila estar al Estado, les tiembla la mano a los masistas y a los izquierdistas. Porque nosotros estamos claro qué Estado queremos, qué queremos construir, qué queremos cambiar. Ellos no lo van a cambiar. Y esto está expresado en la Constitución Política del Estado. No va a descolonizar esta nueva Constitución Política del Estado. Entonces, no va a arrasar con el neoliberalismo, porque la nueva Constitución del Estado garantiza el liberalismo capitalista. Mientras los cataristas, ¿qué habíamos planteado? Reconstruir un nuevo modelo basado en nuestras raíces para descolonizarnos, tomando las categorías del aire comunitario, tomando nuestras raíces históricas, por eso nos llamamos los cataris, tomando nuestras organizaciones de nuestras raíces, de nuestros abuelos, el famoso taqui de organización. ¿Qué esencial se tiene en el taqui? No hay preselección. Hay turnos, sucesión de cargo. Tienen todos los habitantes de una comunidad o de un estado, tienen el mismo derecho de ser candidato y está obligado a ser autoridad en nuestro concepción comunitaria, nuestra organización política y social de nuestro Estado destruido. Y además, nosotros también habíamos, al comienzo había dicho, los cataristas también hemos cometido errores, hermanos y hermanas, de no aplicar realmente lo que nuestros abuelos y nuestro Estado se aplicaba. Los que decíamos no ser mentirosos, somos mentirosos. Los que decíamos no ser rateros, se han convertido en rateros. Puedo citar nombres,
pero no lo voy a hacer en este momento. Y este es un error garrafal de nuestros que quieren ser cataristas o indianistas. Y a esto, nos, como Yapa nos mete, los famosos manipulaciones del Estado colonial, de cooptar a los dirigentes, de manejar prebendalmente a los líderes, como el MNR hizo con nuestros hermanos dirigentes, como la dictadura hizo a nuestros dirigentes, y los cataritas combatimos y destruimos esta manera de manejar. Hoy, este proceso, ¿por qué digo que no va a haber este cambio? Porque en los movimientos sociales, en nuestra época sindicales, están manejados al gran estilo del MNR, al gran estilo del Estado colonial. Yo hubiera querido, nuestras confederaciones, nuestras organizaciones sociales, que sea el gran, realmente, que haga un gran control social. Yo hubiera querido ahorita, por ejemplo, la Federación de Petroleros, que sea parte y gestor del control de yacimientos. No lo hace. Porque no tiene esa orientación. Entonces, esta es una de las dificultades que tiene el proceso, y también nosotros en lo sindical hemos tenido errores. Por ejemplo, la famosa coraca que ha obtenido, porque nosotros a partir de este instrumento económico queríamos realmente generar, demostrar una gestión realmente de eficiencia, la han llevado a la bancarrota. Y esto sí lo voy a decir, hermanos y hermanas. Uno de estos ahorita es candidato al gobernador. No es tan limpio como decimos. Para mí, es un hombre profesional. Si un hombre profesional técnicamente debía demostrar su gestión eficientemente a la Confederación Única, mientras que no demuestra esto, para mí es un corrupto. Estas cosas también nos han perjudicado al avance del movimiento indianista catarista. En este momento, el MAS tiene rodeado de una izquierda, una izquierda que no es izquierda, sino son izquierdas en sus corazones, que es derechistas liberalistas, que hoy al compañero Evo que le rodea. Para mí hubiera sido mejor que reviva Víctor Paz Estenssoro, que esté de presidente, y el compañero Evo en la Confederación. Eso hubiera preferido, y no un indígena que esté rodeado de los que no va a garantizar ni va a llevar al total cambio de este proceso, y esta es una traición al movimiento catarista indianista. Entonces, hermanos y hermanas, yo todavía creo que el indianismo, el catarismo, si realmente volvemos a retomar nuestros verdaderos objetivos de reconstruir un nuevo Estado realmente, es posible con la nueva generación que va a venir. Yo apuesto a la nueva intelectualidad, a nuevos dirigenciales que vengan y a la nueva clase media que se incorpore a este proceso, y por esto hay que defender este proceso, y este proceso no tenemos que desperdiciar. Este proceso tiene que agarrar, tiene que apropiarse los cataristas, indianistas y la clase media, que en este momento, que también está la gran parte de la clase media que está excluida, que tiene que incorporarse. Gracias. Gracias, hermano Daniel. Gracias también a Pucara por invitarme a esta hermosa reunión. Y gracias a quienes están presentes y a la voluntad que tienen para escucharnos. Miren, yo me voy a referir solamente a un punto que considero central en la evaluación del momento histórico
que está atravesando nuestro pueblo en este transcurrir de casi 500 años de lucha anticolonial. Porque el sentido histórico de las luchas nuestras no es sino anticolonial y no puede ser otro. Porque a la colonia le debemos miseria material y moral y queremos salir de eso y tenemos el derecho y el deber de hacerlo. Como los que me antes han dicho, de muchas vertientes viene el río que ahora al parecer nos ha llevado al poder. Tenemos un hermano aymara como presidente de la República y al parecer, como nunca antes, están dadas las condiciones para derrotar definitivamente el colonialismo. El colonialismo que luego que se fueron los españoles en 1825 se transforma en un colonialismo interno, porque las élites beneficiarias de este colonialismo están dentro mismo del país. Bueno, hoy tenemos un presidente aymara, tenemos a la oligarquía tradicional totalmente arrinconada y vencida, y ciertamente este parece el momento más propicio para avanzar decididamente a la liberación de nuestros pueblos, a la liberación del pueblo aymara, quechua, indígena de todo nuestro país. Sin embargo, hermanos, hermanas, yo advierto un grave riesgo en el proceso actual. Y es un riesgo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Nunca nos han faltado fuerzas para derrotar a las fuerzas, a las huestes colonialistas. Nunca nos ha faltado espíritu de sacrificio para llegar con nuestra sangre las calles y campos de nuestro país a fin de reivindicarnos. Lo que nos ha faltado siempre ha sido un planteamiento ideológico, programático, de cambio. No queremos el colonialismo, no queremos el Estado oligárquico. ¿Qué queremos entonces? ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de economía, qué tipo de cultura queremos construir? Eso es lo que no ha estado nunca claro ni está claro todavía entre nosotros. Volver al AIU, a la economía comunitaria, está bien. Pero esto a más de dos frases, tres frases agradables, simpáticas, no pasa. Tiene que haber un diseño concreto, específico, técnico, del tipo de economía, del tipo de gobierno que queremos instaurar luego de dejar atrás el colonialismo. Y eso es lo que no tenemos, no está claro. Y ante ese vacío, resulta que en la práctica se nos viene imponiendo, consciente o inconscientemente, la ideología marxista. No es solo de ahora. Yo creo que todos los que hemos cumplido algún rol en el movimiento catarista indianista, de una u otra manera, en algún momento nos hemos sentido marxistas y hemos intentado utilizar sus categorías para explicarnos la realidad y plantearnos un futuro. Y desgraciadamente, la mayoría de nuestros líderes siguen en esa brecha, tributarios de una ideología que en otras latitudes de este planeta, compañeros, hermanos, hermanas, ya es asunto de museo. Eso es patético. Es algo patético y es ahí donde radica el grave riesgo de fracaso del proceso que actualmente estamos viviendo a la cabeza del hermano Evo Morales. Entonces, compañeros, miren, para que no vean que estoy exagerando o estoy cargando tintas, ¿en qué lugar de este planeta hay un país o un pedazo de país
del que se pueda decir este país ha logrado desarrollo en base al socialismo marxista o está logrando desarrollo en base al socialismo marxista. ¿Dónde hay un lugar así? Siquiera para seña y ejemplo. ¿Dónde? Tal cosa no existe. No hay un solo lugar del que se diga aquí el marxismo ha construido exitosamente la revolución y ha liberado al pueblo de la pobreza, el atraso y la injusticia. Hermanos, hasta 1992 más o menos, un tercio de la humanidad vivía bajo régimen socialista. La segunda potencia económica, científica y militar del mundo era socialista, la URSS. Hoy no existe. No fue por guerra, no fue epidemia, no fue un meteorito que se lanzó y abatió la tierra liquidando esta sociedad. Se destruyó, se cayó de por sí como una casa cuyo cimiento se hace solamente de adobe y no de piedra. Dejó de funcionar esa economía en medio de la corrupción y la ineficiencia de los funcionarios públicos encargados de manejarla. Y hermanos, miren la paradoja, miren lo absurdo de la situación. Hoy al parecer nos están llevando al socialismo marxista. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué ruta estamos? ¿Qué podemos esperar de este proceso si no lo mismo que ha sucedido en la Unión Soviética? Donde durante más de 70 años tienen oportunidad de forjar al nuevo hombre socialista, de forjar una economía solidaria, planificada, racional, etcétera, etcétera, y que termine en fracaso. ¿Qué tenemos nosotros, los aymaras, quechuas, bolivianos, como factor o elemento especial que nos permita triunfar con el socialismo marxista donde han fracasado los rusos, los chinos, los vietnamitas, los coreanos, etcétera, los alemanes, etcétera, etcétera? ¿Qué sentido tiene intentar volver a avanzar por un camino que ya se ha derrumbado? Y miren una cosa más, hermanos, si la experiencia de la humanidad, si la práctica de la humanidad nos da a entender que la teoría marxista no es consecuente con la realidad, si hacemos un esfuerzo y nos acercamos a la letra de lo publicado por Marx, de lo escrito por Marx, y analicemos con criterio lógico, científico, nos vamos a dar cuenta que la misma teoría había estado mal hecha, mal trabada. Que eso de que el marxismo es una ciencia es una pura ilusión, es una pura propaganda. Entonces, ¿por qué los aymaras, los quechuas, los bolivianos, tenemos que servir una vez más de una experiencia para rodar también nosotros cuesta abajo, más allá de donde estamos? El movimiento indígena boliviano, hermanos, tiene que liberarse de estas taras y desarrollar su propio pensamiento. Y estamos en condiciones de hacerlo. No puede ser que el movimiento aymara quechua termine siendo instrumento de intereses ajenos. Una frustración más para nuestro pueblo, en este momento que debería ser el momento de inicio de la batalla definitiva para liquidar el colonialismo. Y a la cabeza de esa batalla debería estar el compañero Evo. Pero por tal o cual razón, que yo no logro entender, está empeñado en otras cosas. Y se han visto ya situaciones circunstanciales en las que en nuestra gente misma, tal vez por levantar la voz, resulta marginada, ¿no es cierto?
de las esferas del poder. Entonces, compañeros, hermanos, hermanas, deberíamos hacer un esfuerzo. Y los compañeros del MAS y el compañero Evo debería hacer un esfuerzo por rectificar. El proceso de cambio necesita cambio, compañeros, porque en la ruta en la que está vamos a ir cuesta abajo y lo hemos de pagar todos, aymaras, quechas principalmente, como siempre ha sucedido cuando nuestras perspectivas de revolución han fracasado. Y pasado mañana, a pesar de nuestros pesares, vamos a ver a la vieja oligarquía levantar otra vez cabeza. Y la historia del país habrá dado una vuelta más en el mismo lugar. Y Bolivia y los bolivianos seguiremos siendo el país más pobre de Sudamérica, el más conflictivo. Los bolivianos seguiremos exportando nuestra mano de obra, nuestros hijos al exterior, para que vayan a trabajar a España, Estados Unidos, Argentina. Y esa realidad no debería seguir. Los bolivianos, los aymaras, los quechuas, como cualquier otro país del mundo, pueblo del mundo, tenemos derecho también a ser un país desarrollado. Y esa posibilidad está abierta. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad, los pueblos que han sufrido atraso, que están en la pobreza, tienen oportunidad del desarrollo. Otros países en peores condiciones que el nuestro lo han logrado en las últimas décadas. Ahí está Hong Kong, por ejemplo, que es un emporio de riqueza. Singapur, pequeños países, Singapur del tamaño de la ciudad del Alto. ¿Qué importa hasta el agua potable que tiene que tomar? Carente en absoluto de recursos naturales y una potencia mundial en la economía. Ese destino de grandeza también nos corresponde a los aymaras y quechuas. Yo quiero recordar lo que decía Deng Xiaoping, el líder del Partido Comunista Chino, cuando en la década del 70 viaja a Taiwán a una reunión internacional. Retornando de ahí, habría dicho Deng Xiaoping, compañeros, a los camaradas, a los de su partido, ¿no? Camaradas, la riqueza es maravillosa. Y ahí empezó Deng Xiaoping el cambio revolucionario de su economía, desestatizando la agricultura en primer lugar, dejando al productor campesino en libertad de producir según su voluntad. Ahí empieza el proceso que saca a 300 millones de personas de la pobreza. Ahí empieza el proceso que está haciendo de la China para dentro de 20 años la primera potencia mundial por encima de Estados Unidos. Hermanos, tenemos que replantearnos metas y ruta. Y para replantearnos metas y ruta apropiadamente y responsablemente, tenemos que sacar experiencia de lo que ha pasado con la humanidad y de la experiencia de nuestro país. No podemos seguir siendo el furgón de cola de Sudamérica. Tenemos todas las potencialidades para ser la cabeza de esta región. Pero no, si seguimos, esto no va a ser posible, si seguimos prendados, si seguimos secuestrada nuestra mente de las viejas consignas de la izquierda tradicional. Construyamos un nuevo proyecto. Esa es una tarea pendiente. Y reuniones como esta deberían ir apuntando poquito a poco, perfilando lo que debiera ser el proyecto definitivo que saque a nuestro país de la noche colonial que vivimos casi desde 500 años atrás. Gracias, hermanos. En principio, agradecer la invitación y también anteladamente agradecer la presencia de ustedes, quizás después de un buen tiempo, va a ser un momento de,
propicio para intercambiar las ideas. Como el tema es coyuntura política y descolonización, solamente voy a referirme a eso, es decir, voy a hacer un corte. Un corte quizás ahora viendo desde lo exterior, que más de lo interior. Creo que el 2000, todos sabemos, abrió una posibilidad de construir otro tipo de país. Creo que se abre la posibilidad de saldar salidas, soluciones a los problemas más históricos. Una historia más vieja que viene desde la conquista, que todos los cataristas, indianistas han trabajado, la exclusión, la discriminación, fundamentalmente, se abría la posibilidad del 2000. Y para los luchadores de la izquierda también, se abrió la posibilidad de construir otro país, probablemente en su concepto de bienestar social. Izquierdistas, indianistas, ¿no? Todos los corrientes críticos a esta estructura de sociedad, era fácil unirse porque había un enemigo común. El enemigo común era la oligarquía, la derecha, que se había apoderado del poder, yo diría derecha estrictamente con su estructura colonial, evidentemente dominó más de dos décadas, ¿no? Un círculo, ¿no? Entre ellos. Contra eso era muy fácil de organizarse, bifurcar esas fuerzas, ¿no? Esas luchas frente a eso con el único objetivo de derrotar a esa estructura vieja y nace una estructura, una fuerza nueva compuesta, yo diría, de una multiformidad, de una diversidad de ideologías. Está presente, fácil, el 2005 se avanza. En la lucha electoral, 54%, alegría, felicidades, todos. ¿No? Quizás con dos temas estructurales. Una, más inmediata, la nacionalización de los recursos, que había sido una lucha, ¿no? Yo diría conjunto de tanto los indígenas como los que apuestan la izquierda y que apuestan en alguna medida el socialismo. Pero era una lucha. Y los indigenistas depositaron su confianza en la Asamblea Constituyente precisamente para cambiar esa historia, ¿no? De exclusión, esa historia de negación, discriminación, la Constitución, ¿no? Con la esperanza que va a solucionar ese problema estructural de exclusión entre indígenas y no indígenas. La lucha, todavía había un enemigo común. Todavía sigue las fuerzas. Se mezcla con el referéndum, disputa de una fuerza vieja, de una fuerza nueva. Una fuerza vieja cada vez con tendencias a perder. Y una fuerza nueva con tendencia a ganar, pero ya con una debilidad. Una debilidad ideológica. Porque bifurcaban diversas ideologías, ¿no? Desde las posiciones cataristas, y el catarismo tiene diversas corrientes igual, no es una. El marxismo, todo, hay diversas corrientes, desde trotskistas, desde moscovitas, desde diferentes líneas, aunque ellos han sido más aventajados, porque estaban muertos, no representaban ni a nadie, pero revivió al llamado en la estructura de gobierno por el gobierno. Revivió de esa manera. No revivió desde las luchas sociales. Esa es una historia real. Pero, ¿no? Llegamos 62% con la constituyente, referéndum 67%, maravillosa, jamás vista en la historia, ni siquiera
de América Latina en términos de lucha electoral. Y el triunfo ya estaba claro. Aquí hay que destacar, como paréntesis, dos cosas. La primera gestión de gobierno se compone de tres troncos ideológicos. El neoliberal, acomodadizo, pragmático, medio, como diríamos, acomodadizo, es una línea que está presente, digamos, en la estructura de gobierno. La otra línea, ¿no?, que es fundamentalmente la de izquierda tradicional, fundamentalmente. Y la otra línea, no tan decisivo, algo marginal, llamaríamos indianista, con esas diversas corrientes que les he mencionado. Pero está ahí, tres. Pero a medida que vamos avanzando en la derrota del enemigo, dos van ocupando mayor fuerza en la estructura de gobierno, ¿no? La del neoliberalismo o liberalismo reformado, acomodadizo, pragmático, y la otra, la izquierda tradicional. Y cada vez, a medida que pasa el tiempo, la línea, ¿no?, indianista, catarista, se va marginando, después excluyendo. Y al fin, alrededor de 2000, a finales de 2007-2008, se queda solamente esos dos troncos ideológicos. Y el catarismo, o el indianismo, o los que apuestan eso, totalmente ya están al margen. Pero no solamente va a ser al margen como posición ideológica, sino van a estar al margen ya como presencia física en la administración del gobierno, ¿no? La batalla final. ¿Cuál es la batalla final? El 6 de diciembre. Derrota definitiva a la derecha, a la oligarquía, en términos políticos. Ahora sí toca al MAS la hora de la verdad. Ya no hay enemigo. Ahí empieza a surgir lo que yo llamo discrepancias ideológicas. No públicos, subterráneos. Porque públicamente, si ustedes notan, yo comparto con Reynaga, ¿no?, se apoderó de este proceso de cambio la izquierda tradicional, fundamentalmente, con nombres y apellidos, yo llamo, en términos políticos, empieza a administrarse desde una persona el poder. Desplaza al resto de las corrientes y al resto de los protagonistas también, se desplaza. Gira con un discurso ya explícito, socialismo. El socialismo no fue apuesta del movimiento social como tal. El movimiento protagonista, que es el movimiento indígena, no fue apuesta ni reivindicación el socialismo. Podemos compartir. Eso no está en debate, pero el debate está en la reivindicación. Evo, el Álvaro, posesionan el socialismo. Ahí empieza el debate. ¿Qué socialismo? ¿El socialismo basado en la experiencia de Lenin o Stalin, donde fundamentalmente, evidentemente, ha sido la colectivización pura desde los más pequeños negocios, que evidentemente ha llevado a la miseria, a la penuria del mundo que ha estado en esto? Ese tipo de socialismo, la estatización pura, el debate interna. Y yo publico tres artículos, creo que en La Razón, criticando primero los bonos, segundo a la visión del socialismo,
indonigo explícitamente. El socialismo visto desde Lenin, Stalin, como estatización de la economía y administrado por una burocracia que vive de la plusvalía de la gente, pero que no libera al trabajador, más bien lo somete a la superexplotación peor que el capitalismo, porque ha sido eso Unión Soviética, eso es Cuba. La Cuba está viviendo en la miseria. Que Bolivia ni siquiera es así. De buena educación, buena salud, pero en la parte realmente económica es una miseria, penuria. De miseria a penuria han pasado. Ese tipo de socialismo. La gran pregunta. Socialismo comunitario. El discurso que se acuñó. Aquí yo quiero contarles una historia. Yo sé que no tengo mucho tiempo. Una historia verdadera. Hay hermanos que están en la testera, hermanos cataristas, en la constituyente se empezó dos debates. ¿No? Ser hegemónico con la visión indianista catarista o apostamos por lo plural. Esa vez a mí me trataron como trotskista aymara. Ya surgía esa discrepancia, porque metemos el tema de descolonización y el tema del sistema comunitario en la parte económica, política, jurídica. Pero la primera reacción fue que realmente esos sean sistemas políticos para todo. Debate. Hasta evidentemente en el MAS somos convergencia de varias divergencias, de varios corrientes, no hay una sola corriente. Pero eso es el debate primero, lo plural entre lo hegemónico. Se soluciona eso y se apuesta por lo plural. Pero ahí quiero enfatizar, porque es importante. ¿No? Muchos salimos a defender ese pluralismo del Estado. Hemos defendido el pluralismo del Estado. Con único objetivo, trazamos como a este Estado como un Estado de transición. Aprendimos también del socialismo como transición al comunismo, igualito, ¿eh? Lo plural como transición. Desde los indigenistas vivíamos una transición hacia una hegemonía de la reconstitución de las instituciones, si quieren, indígenas. Transición. Pero parecía más democrático de rescatar los dos troncos históricos. Un tronco histórico antiguo, ancestral, indígena, y otro tronco histórico, si quieren, occidental, llámenlo eurocéntrico o llámenlo moderno. Pero es otro tronco histórico. Y llegamos a concluir que eso es Bolivia. Pero eso les cuento para lo siguiente. Pero esa pluralidad, mira, para ahí voy a la descolonización, esa pluralidad ya no se efectiviza como política nacional. Ya no se traduce en las leyes o en los decretos. Y los encargados ya, aquí es interesante, cómo se da giro, en los encargados de hacer el decreto o las leyes, que a través de eso se hacen las leyes nacionales, ¿no? Ya lo hace un grupo, yo llamo grupo duro. ¿No? Grupo duro que tiene visión fundamentalmente izquierdista, socialista, a lo antiguo. Grupo duro. Constituido por Héctor Arce, encabezado por Álvaro García, Valker San Miguel, ¿no? Sacha Llorente se coló, aunque no tenía mucha capacidad, pero se coló, ¿no? ¿No? En parte económico a el actual que sigue siendo ministro, ¿no? Loza no tenía idea de lo que era lo plural, yo conozco casi a toditos, ¿no? Pero lo más interesante, yo creo que esto es la lectura de Álvaro, ¿no? Cómo se construye el rol del partido.
igual que en el tiempo de Stalin, ¿no? El partido sustituyó a los soviets. Sustituyó, digamos, la palabra del obrero. La palabra del obrero se expresaba a través de el más consciente revolucionario que era militante del Partido Comunista. Aquí la diferencia es lo siguiente. El MAS no se constituye como partido. El MAS como partido no está en el gobierno. El MAS como partido está para pelearse sobre los cargos, etcétera, o para convocar a las grandes concentraciones. La dirección nacional del MAS prácticamente no juega ningún rol en las decisiones nacionales. ¿Quién usurpó ese rol del partido? 5 personas a la cabeza del vicepresidente. Ni siquiera, por lo tanto, es dictadura del partido, es dictadura de 5 personas. ¿No? Mucho menos el pueblo que se había movilizado. Las organizaciones sociales terminan siendo cooptadas totalmente y condicionadas para el apoyo. Las organizaciones sociales sirvió para 2 cosas. Para ir a concentrar, a la concentración, para el voto masivo. Voto comunitario, evidentemente ese es lo único comunitario, ahí lo podemos tener. ¿Ah? Pero no en la decisión misma. Y en esas concentraciones, en las supuestas evaluaciones, y yo decía a través de un artículo, en las evaluaciones, en Cochabamba fundamentalmente, incluso ya se constituía el lugar ritual, la casa campestre, lugar ritual, donde no evalúa el movimiento social, sino va a legitimar ya la decisión anteladamente tomada por estos 5 personas. El lugar de hall del palacio, ¿no? Si algún rato me va a tocar escribir, lo diría. Ya es el símbolo, ¿no? Donde las organizaciones, los dirigentes, terminan aplaudiendo. No su decisión, sino la decisión tomada ya por otros, por este grupo de personas. Y si trabaja en términos políticos, en términos políticos se trabaja, ¿no?, 2 teorías. Una teoría, líder único. Líder único. En esa teoría, el líder único es Evo, único. Ya no hay otros más. El disidente tenía que ser excluido. Y no solamente excluir democráticamente, sino anulado. Yo les contaba las políticas de anulamiento. Aquí es cátedra. Oye, aquí Bolivia puede dar cátedra cómo anular al adversario. Es triste ver esa parte. Porque puede también anularse democráticamente, que participe, esté tranquilo. Pero aquí no. Aquí se trabaja política de escarmiento. ¿No? Hundir es la palabra. Hay que hundirlo hasta que no se levante. ¿No? Hundirlo, que desaparezca. Eso no, el medio no importa. Lo importante es que no tiene que haber competencia en un liderazgo. Ustedes se van a acordar, en 2015, el Evo va a ser nuevamente candidato. No es absurdo. Ya está preparado la ley, hoy he visto. Porque he estado ahí. Pero lo interesante, aquí voy a culminar algunas cosas. Socialismo comunitario. Lo comunitario como forma de rescate, ¿no?, a esta nueva propuesta ideológica. Pero aquí es interesante. La primera discusión que surgió, ¿no?, pero después se remata con una cosa, para que se den cuenta.
La primera discusión fue lo siguiente, la ley de transición. ¿No? Ya estaba aprobada la Constitución. ¿No? Yo voy a la Dirección Nacional, explico cómo puede ser, ¿no?, rescatando la lógica de la ello, ¿no?, optamos por el mecanismo propio. Los diputados uninominales, aunque no es de conformidad pleno, digamos, de la reconstitución, pero es un paso, yo digo, los diputados uninominales, los asambleístas departamentales que vienen por provincia, elegidos por provincia,